Hola, Ay, buenas no, noches con hola todos. Erika. No, 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 Hola, por Luis. favor, no. ¿Será que lo tengo que actualizar el juego? Igual no te dejan entrar. No, no me deja. No. Ah, no, Es que no sé, no me. Desde anoche quisimos jugar y no puedo entrar. Estoy triste. Ah, no, esa noche ya estaba mi miedo, ¿eh? Ah, no dormí como a las 10, tenía sueño. Voy a probar con datos. En la tarde que quería entrar así, pero para así, para público, me salía con esto en inglés y no me dejaba entrar a ningún. Sí, a mí me dice que como que no se puede conectar o así. Compartir lo que no era. No puedo. ¿Qué hago? ¿Cómo actualizo esto? Déjame probar a actualizarlo. No tener sueño. Come on. Sí, yo trabajo. Jugar. Okay. Vamos a cerrar en Among Us. Actualización 5 de julio. Porque yo sí tengo fin de sueño. Ah, me sale que ya está instalado. No, a ver. Cindy ya está aquí, Cindy. Uy, qué montón somos ya. No. ¿Por qué no me deja jugar? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene problemas? No, no me deja crearla. Tengo el mismo problema que ayer. Y si colocas otro correo electrónico, puedo hacer eso también. Volver a instalar. Espérame. Estoy diciendo que soy invitado. Uy, ya la Pero creó al tirar otro Rodrix. correo. Ya la creó Rodrix. No, el nombre, no me deja ponerle el nombre. Estaba en un torneo de Yugi, iba como el séptimo lugar y terminé como 2 puntos. Todavía no me deja. Ya mandaron código. Rodri, Sí, ya lo mandó. morenito. Rodrix creo que fue. Sí, fue Rodrix. El de Moreno es el de anoche. Que no pude conectarme. Ok. ¿Cómo hago? No, no me deja entrar, si sale. Déjame probar. No, tampoco puedes ahorita. No, no puedo, me sale, pero ahora sale. Rodrix, ¿vos estás en la compu o en el teléfono? Pero se entró perfectamente. Rodrix. En la compu, ok. Vamos a probar eso. No, me sale esto. Creo que es lo mismo que me sale a mí.
Espérame. No te estaba dando de comer. Me duele eso. Sí, es lo mismo que me sale a mí. El mismo mensaje que me sale a mí. A ver, voy a probar con el que me mandó a un gatito. ¿Recuerdan que Aguacatito había mandado uno? Está fallando. Ya te vas a poner ese color. Ya están. ¿Cuántos son? Cuatro. No. Me he puesto a jugar como invitado. A ver si me dejan entrar. No, yo también lo intenté y no me dejó. No, tampoco. Pero ya lo desinstalaste y lo reinstalaste. Escucha, me da miedo eso, fíjate. ¿Será que este juego ya no quiere que juguemos? ¿Y si ya no jugamos a Among Us, qué jugaremos? Magic. Ay, no. Tengo juegos, pero son solo para una persona, así que... Pues yo lo juego, ¿qué? Ver tele ahora, para no tener... Déjame, estoy probando desde otro dispositivo. Ay, ¡éxito! Ahí estoy, soy el rojo. Me voy a poner que eso me va a poner. No. Voy a desinstalar el juego. Sí, eso tuve que hacer. ¿Qué sombrero me pongo? ¿Me voy a poner ropa? No puedo. Voy a entrar usted. Yo tuve que utilizar otro dispositivo. Y no puedo ponerme mi gorro icónico. Y no me puedo poner mi nombre. Me llamo Darkless. Me llamo Darkclass. Ya lo detecto. Voy a instalarlo más. Me parece raro. No, me lo que tengo es hambre. Es raro. Tomando mi mano con Javier, me trajo rosquillitas de copa. Las tengo ahí en el precio. ¿Te trajo? Me trajeron rosquillas. Ahora desde el celular no me deja estar mierda. No, está bien raro. Ya lo voy a borrar y lo vuelve a instalar. ¿También te sale lo mismo aquí? Sí, a Cindy también le salía lo mismo. Anoche. ¿Será que están caídos los servidores estos más? Sí, no sé qué piensan, ¿no? Estoy. Ya me sacó, porque no empezamos. Volverlo a crear, ya puedo entrar. Ya entré. Ay, Sukis, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Ya lo creaste otra vez? Le mandé un código. Dale pues. Hoy sí, vamos. Uy, se ve distinto, pero bueno. Da igual. Código. RZR. Espérame, ya lo vi. RZR, buff. Pues ahí estamos. ¿Cuál es el código?
RZF Buff. ¿Qué? RZR BUF. ¿B de vaca o de burrito? B de burro de Comayagua. Buff. F. Correcto. Rodrix, cuando seamos seis, comenzala para que no nos acuerden. Espérense un momento. Me voy a instalar la aplicación. Me dice Discord server. Ay, no. Ya estoy dentro. Se cambiaron de sala, Sí, porque él no, como para inactividad, no sacó. No, pues, no, no, estoy acá. Ahora buscar a Discord con él. Voy a entrar a yo tuve que usar otro dispositivo. Ya lo reinstalaste. Ahora me saben que no encuentro ningún server. Yo también. No, ¿por dónde estás entrando tú? ¿Por celular? Sí, por celular y por compu. Me sale que no hay ningún server disponible. Yo lo desinstalé, al momento de instalarse el juego, descargó un archivo, luego me salieron preguntas, eso de cuenta, me desactivó, y luego, nada más, y entré. Hicieron sí, sería bueno. No, ¿dónde? No me deja entrar. ¿Qué te dice? La carga, la partida está carga, pero no me deja entrar. No, no sé quién más lo vende. ¿Alguien tiene su puerta? No creo. ¿Qué pasó? Aquí no está Imael. Se me pone negro. A mí se me pone negro y me dice con el no, ya. ¿Por qué lo creas aquí, loco? No, no. Espérate, ahorita no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? La mandaron. No, de puta. A ver, ¿qué pasó, Pony? Yo soy más que fácil. Pero si estaba esperando, ¿quién era? ¿En dónde? Luis, ¿no? No. ¿Qué pasó? ¿No estabas esperando a Luis? No, yo no era yo. ¿Qué pasó? Vive el muerto en el Italia. No estaba Sam con nosotros. ¿Qué es Sam? Yo soy en oxígeno. Tengo misiones ahí, de basura, cuidé el arbolito y Gemini, yo la dejé en descontaminación. Ay, ahí en especímenes. Con había alguien más, éramos tres en especímenes. Sí, o sea, primero bajaste tú, luego bajé con y yo bajamos juntos. Pone se fue. No. Me quedé contigo. Bueno, no sé si te fuiste porque. Sí, creo que será Pony. O sea, Pony. Bueno, Samu, ¿cómo hacemos? ¿Te punamos o te damos una oportunidad?
No soy yo, y si me funan van a perder porque van a quedar tres. Yo diría que es que queramos mirar a la misión. Falta una. Estamos en público. Se supone que las misiones están repartidas por todo el mapa y por la derecha no han pasado. Que no, no me apareció ninguna misión por todo derecho. Todas están en el oxígeno. Ahí las hice todas. Nada más falta el nodo. Alguien vino. Se fue el cita. ¿Ya se puede entrar? Date. Sí, ya, papá. Salí a buscarlo, bien vitales, estaba, me imaginé que cuando apagaron la luz, había muerto, y sí, bien vitales, estaba Géminis muerta. Yo vi el pad y vi que alguien estaba esperando en electricidad, no encontré ese cuerpo. El cuerpo está en la arteria, justo donde dejé a Géminis y a Luis. No, pero después de que terminé asteroides, yo me fui hacia, tenía... que cargar datos en comunicaciones. Bueno, me avisa, pues. Estaba en la arriba, ¿verdad? Pero no me apareció el cuerpo adentro. Me apareció en la puerta. Yo estaba dentro de comunicaciones con los datos. ¿Ahorita estás en comunicaciones? Sí. Entonces Samu tiene que hacer Luis, porque acuérdate, yo salí del lado derecho y tú dijiste que había uno en electricidad. Entonces como Luis dice que está en comunicaciones. Ya podemos entrar. Sí, entren. Sí. Yes. Y Lucy también va a entrar. Claro que yes. Pokémon. Ahora voy a subir el cooldown y los impostores cuando se entran. Yo soy Darkclass, porque tuve que entrar como visitante. Gracias. ¿Quién falta? Porque internet es una duda. Por eso esperaba con la vida. Maldito tercer... Disco, va a ser compañía.
Maldito tercer mundismo. Ay, sí, oye, tuve mamada. No, concentra, los gringos se quejaban que si usted está lento y tenía velocidad de 100 megabytes. Esa es mi pobreza. Justo, ay, loco. Justo el tercer mundo. Pero quiero comentar, chicos, que compré mouse. ¿Es para la máxima velocidad que no? ¿Cuánto? Para abajo, un día para ahí. Aquí en Honduras hay eso. Creo que el lejos sigue resentido. ¿Por qué? Porque según ¿por qué? Él. Porque según él le dije inculto. ¿Cuándo? Inculto. ¿No le diste ayer un partido en el grupo? No, es que no fue en ese no, grupo, fue en el otro para... grupo. No, estoy hablando de Rodrigo. Ah, Rodrigo no sabe. No, yo no vi nada. Pucha, hasta mandó un post este Charles explicando la situación. No. Es que mira, no sé si era de Messi que estaban hablando, que no sé qué, no sé cuándo. Yo hice toda la cronología completa del macaneo del Barça, desde el primer periodo de Laporta hasta cómo Bartomeu y, bueno, Rosell y Bartomeu destruyeron el Barça. Y Alejo dijo que no lo quería leer y después yo le puse, vaya Charles, vos que sos culto, lee, porque él decía una onda de Messi. Y después se ofendió y el otro dijo que le había dicho un culto. No, se salió ese, salió mi cuarto. Sí, y su pony. Mira, yo vi a Samu y a Pony en electricidad. No, a mí me dijo. También. Es que yo fui dos veces a electricidad. Yo no estaba en electricidad. Bueno, no la viste. En la segunda, la crewmate, Luis, ajá, llegó cuando yo era en la segunda. No, yo llegué. Ahorita en laboratorio. Yo llegué las dos veces. Cindy está muerta en la puerta del lado izquierdo de la oficina. Al lado derecho. Del lado izquierdo. Donde está pegado a Armería. Ah, ¿Armería? Sí, de Armería está la escalera de la oficina. Donde está y también Luis, ¿dónde está? No, exacto, pero yo salía de, o sea, yo salí de especímenes que me tocaron dos misiones, la calaverita y los números. Bajando, me encontré con Pony que entraba, y saliendo me encontré con Samu. Y Samu me estaba vigilando, creo que desde la puerta, porque yo veía que quería entrar, pero no entraba. Y el rato reportó. Lindo. Y es que no, no entré porque estaba buscando cuerpos por afuera, por las ventanas. Yo vi a Cindy ahí en el timón que está ahí afuera de esa puerta, del lado izquierdo de la oficina. Y ahorita, en cuanto se salió, vi Tales y estaba muerta. Y por eso me salí a ver si estaba por ahí. Yo voté por Gemini, porque supuestamente, por lo que entendí, Samu encontró el cuerpo en la parte de Armería, en la puerta de Armería, y adentro estaba Gemini. Pero sería tonto que votes por mí porque yo te hubiese matado en el momento que tú entraste. Ni me hubieses encontrado un cuerpo en laboratorio. No te vi por laboratorio. No te vi por laboratorio. ¿Cómo que no me viste si nos chocamos? Bueno. No, yo estaba solo todo el rato. Vote por Pony en todo caso. Bueno, yo estaba solo todo el rato. Sí, también estaba solo. Thank you.
Ojalá pierda. Por ese comentario asumo que votaron a Pony justamente. Te sacaron, Moreno. Déjeme salir porque voy a probar otra vez conectarme de la compu. Pucha, nunca había jugado en español, qué raro se siente. Qué raro se siente. Uy. Uy. Entonces, ¿y Jorge no se conecta? ¿Quién? Jorge ni Mari. Creo que para que se conecte Jorge tiene que conectarse Manny primero. No, ¿cómo conectándose? Era Gemini, ¿verdad? Uy, era Rodríguez. Son yo era Gemini. ¿Ya se puede entrar? Sí, ya se puede entrar. De una. Pena, de una. Espérense. Espérense. No todo el mundo le va a poder escribir ahorita. ¿Quién vino? Hola. Es Lucita. Vaya, Lucita. Lucita. Ahí métanse los que van a meter. Ponele dos impostores, que hay 8 en Discord. Ah, perdóname si me he dado cuenta. Si es que se mete. Pues. Ahora es una presa. Dos impostores y. Ah, correcto. Está bien. Entonces. Sí, el blanco. No sé, pero bueno. Entonces. Ya. Ya leí un buen incentivo. Sí, vi. Creo que no lea el mensaje, pero bueno. Es que no funciona contigo, funciona cuando yo le digo. Dile, pa. Dile. Ya la mandaron. Uy, ya somos 8. No, éramos 8. No, Que te sí, ya pudiera. No. Entonces Luis, porque yo cuando estaba en el laberinto, que Lucita, Luis pasaron juntos y Lucita está muerta. Reporte. Supongo que los cuerpos estaban al lado del laboratorio. ¿Quién andaba ¿cómo? Junto? Me confirmó que los llevaron juntos a la América. Ya ves, no miento yo. Cindy, voten, carajo. Yo voté. ¿Quién votó por Pony? Yo no voté por Pony, quiero que sepan que yo no voté. Sepa que va a poner en cerdo. Aquí ya lo he hecho también. Ah, ¿están viendo esto? ¿Quién? Póndame el chat. Respóndeme el chat, Luis, ahorita. Ay, ay, ay.
Ah, la estás traspasando, no había fijado en eso. Como que te metes en la ropa de ella. Eso es lo que yo vi. Me encontré arriba de almacén. ¿A quién? Pues al muerto. El Rodríguez. Cindy. No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? Porque yo estaba en cámaras y vi que Cindy estaba ahí en la temperatura. Pony iba a entrar a área médica, como yo quería las cámaras, apagarme algo de cámara. Que estaba en la gasolina y me fui y me regreso porque me queda una tarea todavía. Y eso fue. ¿Por qué parte? Lo hice entrando y vos ibas por la parte de abajo o por la parte de arriba. Ajá. Wow. Rodrigo. Me diga, va. Ahorita estoy en comunicación. Y de hecho, arriba sí me acuerdo que estamos por todas, pero no sé. Ahorita de gasolina. No he terminado todavía porque me metí a cámaras porque sabía que tú estabas por ahí y me metí a que y tengo que ver Pony iba a la América pero no entró porque, y si regreso y yo me salí antes de que me mataras, todos apagaron la luz, fui a ver si estaba todavía así y de hecho sí, todavía estaba Cindy cuando pasé ahorita en temperatura y viví tal vez que estaba muerto y fue cuando reportó ahorita Cindy y tú estabas del lado izquierdo. Yo estaba en la izquierda, pero sí, estaba. Bienvenido a Emprende con Luz. Fue a un segundo de... Pues, no maté por eso, porque yo vi que me habían... La verdad, yo creí que la habíamos hecho bien, pero en esos cuando dijimos, no, Luis estuvo en... ¿Con quién se metió? No quedaron a doble. Pues Manny dijo que no puede. Un minuto de silencio. Que no puede. Falta. Está ocupado. Y Jorge está jueves. Faltan dos, creo.
pero perdí que las marchas de nuevo. Sí, solo hay un tránsito. No me escuché. Ayer. Doble color. Ay, maldito. Mande. En serio, no lo escuché. Estoy del sol, oye, lo vi salir de la alcantarilla y me cierra la puerta. O sea, que yo lo vi salir de la alcantarilla, me cierra la puerta. Venía atrás de mí, uy, tocar la vuelta. La vuelta atrás. Sino porque
también por paso. De par. Ok, Alejandro. ¿Viste lo que pasó? Del equipo ese y vicepresidente de 60 años. Le mandaste las dos semanas. O sea, no está en contra de las reglas. O sea, vos podés jugar hasta que el cuerpo aguante. ¿Qué te dice? ¿Se va a poner? Lejos, creo que es lo más triste. He salido el All or Nothing del Arsenal y salió una pelión. Propongo que cuando sea solo un no se anima mal, la verdad en 20
sale uno. Sí, pero entre más me mate, más se me mama esta mierda. Sí, ma. ¿Qué has intentado? Que me mama ni mi novio me sale ahora. ¿Cómo me escribe tanto? ¿Cómo escribí? No te entiendo porque están hablando 28 personas. Habla. He instalado las dos veces. Y he cambiado de correo. Deme el código del libro de Vladimir. Son medios demasiado grandes. IJAAVF. IJAAV. IJAAV. Uy. Yo no estaba. ¿Qué lo de Bloody Mary? No, no lo probó. Este video no puede entrar. No entiendo. Reliable Parker was now after. Bueno, esto voy a poner aquí. Europa. Mira, cambiate de región. Ay, no lo puse mal el código, puta. Sí, again. I, J, A, A, F, qué fácil. No lo pusiste mal. No. Ya, puta. Eso dice cambio de región y volvió para el otro. ¿Puedes hacer nada? ¿Escuchaste? El Bloody Mary le confundió. Escuché, y al rato le dije a Géminis que hiciera a Lucita. ¿Cuál es? ¿Qué cosa? Cambia de región y vuelves a poner Norteamérica. Sí, lo hice, el cuadro de dinero, lo tocó en Europa. ¿Quién hicieron? No. No. Entonces. Mi internet está re lento. Loco. ¡Ay, qué lindo color! Ay, ojalá que entre por este celular, porque no. Sí, manda screen de lo que te sabe. Vale, el mismo que mandé. Me acostaba. Pero si no te hubiéramos dicho que jugaras a Among Us, no te hubieras recordado, no lo hubieras hecho. No, fijo. Ay, sí, ustedes. ¿Por qué la distancia de matar es pequeña ustedes? No sé, ¿por qué me van a poner yo? Moreno. ¿Cuánto? ¿Estás con vida? Sí. No sé, está a punto de arreglar. Mientras arreglar eso, lo va a empezar por mientras. Ok, sí. No pasa acá. ¿Quién llama? Entré. Listo, mamona. Hay un problema, le dejé un impostor. Pollito. No importa, porque no soy yo. Niño. Lento mi internet, maldita sea. Pero si gana, le voy a dar. ¿Nada, $1,000? No, no voy a dar $1,000 porque.
Entonces, ¿no te gusta poner esto bien rapidito a vos? ¿Qué? Siempre que vos haces las la tablas, corremos más rápido. Es Samu. Le creo. Espérame. ¿Luis, dices algo? No dice Géminis que fue Samu. Pero cuando yo terminé de hacer el cohete, el cuerpo caía recién. Bueno, mira, si no es Samuel Luis, ya se la misión. Y yo vi que estaba allá afuera este Luis. Bueno, si no es Samuel Luis, ya no pasa nada. Alejo, viste que Pierre lo va a hacer nada entrenado en brazos ahora. No está nada confirmado. ¿Por qué no te pusiste? Y no, esposo, me iba a la cárcel, irás. Y yo quedaré rica. No será ese esposo. Ahora sí. Solo cuando conviene, ¿va? ¿Era o no era? No era. Yo vi ahí. Toquen el maldito botón, locos. Lucita. ¿Y por quién voto, pues? Lucita, si reporté yo y no sos vos. Así, yo sabía yo. Ya sabes. Ay, me paraba, bueno. Mira a todos los que tuvieron que morir para que te hicieran caso. Sí, todos. Bárbaro. Pero desde la primera sabíamos que era Luis, yo no sé por qué. Géminis se fue a hacer misiones en vez de ir a todo, no sé qué pedo. Como que iría a morir. Géminis de primera dijo, ¿sabes? Uy, fíjate que yo maté. Cuando maté, ¿a quién fue que maté? A Rodrix. De la nada veo que aparece Lucita, yo creí que ella había reportado. Y también me preguntó Luis. Te digo, este maje, qué pedo, por la pregunta si había visto a Sam. Pero no, como no van a, como nunca me escucha, no, dejar un impostor. Pero ahorita estoy cambiando. No, pongan 2 y 30 segundos. Yo te escuché, Lucita, pero ¿qué querías que dijera? Sí, yo vi cuando lo color, yo lo vi cuando no, lo partí. A vos te convenía negarlo. Sí, que pues no sé por qué no me dejé el azul estaba en la puerta y después vimos que no era Samu. Bueno, yo les dije, pues va a joder que era Luis. Y vos eras la que no votabas. Ah, porque dije, pues ni modo, ahí va Cindy. Y yo la miro a Cindy y yo, ah, bueno, ya va a apretar. Y no. Sí, va a bajar la velocidad, ¿no? No, voy a andar chocando con todos. Ahí está, no porque. En un ratito 7, no, eso, ay, no. Miren, ¿qué está otra camisa acá también? ¿Y qué no sirve, Géminis? ¿Por qué dos Géminis? Vos sos las dos. Sí. No sé qué. Una se salió. A mí me mataron frente y no hizo nada y después lo negó y es porque ya estaba jugando.
¿Quién es esto que me deja entrar? Creo que ya aprendí la lección. Te alejo y dice que es alguien que no va a estar entrando. Ay, el loco, como la empezaron. Pero te matan de primero. Ay, que estoy mandando una valley de éxitos que no se pueden utilizar. En dos mierdas. Claro que no morí. ¿Quién? ¿De dónde venía Alejo cuando entraste a la oficina? Del... Ah, entonces sí, Alejo. Del Tesla, pero fui a apretar el botón y de ahí regresé. Ay, qué rico. Yo quiero ver, ¿a quién estás acusando de matar a quién? Estoy preguntando, por favor. Yo quiero ir a la oficina. Claro, no, dímelo. No estoy acusando. Moreno, pero Alejo entró como cerca del lado derecho a la oficina. Por donde está la lava, entró él. Porque quiero decir algo. Yo sí es cierto que me tardé en empezar porque estaba lo que les dije. Entonces me voy abajo por el botoncito y ahí voy a especímenes por abajito. Hago mi misión y en eso suena el reactor. Y voy hacia arriba, y entonces escucho, veo que están descontaminando hacia arriba, y no, aquí nada más, entonces me regreso, y entro por el laboratorio, y en eso que iba a ver si había muerto alguien en donde estaba descontaminando, en efecto estaba el monazo de Gemini. Entonces, ¿quién es? Que ver con todo eso. Dijeron que estaba por oficina. Sí, pero ya rato ahorita estaba por especímenes, más bien estaba estando por el lado de abajo. Se lo vio por abajo. ¿Y por qué solo me están cuestionando a mí cuál es el problema de ustedes? Samu calladito, Luis calladito, y solo a mí me están cuestionando. A Luis y a Samu no le preguntan nada y ya no hay tiempo. Bueno, yo estaba en oxígeno. Yo estaba en oxígeno. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera mi compañero eso es triste. Sabiendo que por lo menos dos votos iba a tener, mi compañero no decidió estudiar. Claro, porque están los votos en esta lamentable porque tuvo que haber tratado de ayudarme. Más incluso que yo hice dos de las tres kills, ¿verdad? O sea, yo he hecho más trabajo que él. ¿Cómo fuiste de las tres? No, yo hice dos. Digo que tenías
era otro. Pero viste que ahí tenías razón, con los seminarios, que fue todo. No por ese recorrido, es que lo pone. No, pero por un lado, o sea, está bien porque le atinaron, pero o sea, dejaron que mucho tiempo de pasara sin cuestionar a los demás también. Entonces ya sé quién es el otro. Sí, yo ya sé quién es también. Mi modo, el sombrero no te luce. Que no puedo usar mi sombrero tradicional. La peste negra. Yo me dije, te dejé con Samu solo. Yo no sabía que es. Luis, ¿por qué me quitaste la última o qué pedo? Porque ese. Yo. Sabía que iban a votar por mí, por lo menos dos votos iba a tener yo. Pues sí, yo pensaba echar a Rodrix o a Moreno. No, porque nadie tenía nada en contra de ellos. Yo estaba esperando que quitiara. La cagué ahí, sí. ¿Quién es Dulcinea? ¿O quién era? La cagué. Era yo. Yo. Moreno, solo me mandaste eso de ese man por WhatsApp, me meto a Instagram y solo mierdas de ese man le salen ahora. Nada. O sea, esto de... Hola, Sama. No, ese fue Pony, ese fue Pony. Pero ese era Pony. No, se fue solo. ¿Por qué crees que están llenas con esta propiedad? Me sorprendió que Luis no me matara el primero. Yo dije, yo Alejo me va a ir a reportar. No, me apagan el puto reactor. Ah, pero solo ya te vi que te moriste ahí. No. Yo dije, porque no, siempre tenés la maña de ir a ver. Esta vez no fuiste. Y... las tres mujeres la echaron en la primera ronda. No, y sabes que yo saboteé el reactor porque todos estaban ahí amontonados, como íbamos a matar ahí. Sabía que estaba el botón y después me lo encontré. Esa fue buena. Sabía que Rodrix lo iban a descubrir y yo le dije, no, para que no se fuera para allá y más bien ahuyenté a la persona que iba a encontrar el cuerpo. Pensé que teníamos algo especial. Pucha, y este man de Moreno que creía que era yo y me deja solo. ¿Quién era la persona que se estaba descontaminando por área médica y cuando yo dije no, se retractó y se regresó? Esa persona estaba a punto de encontrar un cuerpo. Y yo a quien le dije no, a Rodrix, para que no subiera. No, a Moreno. No, Moreno estaba en electricidad. Y esa persona se regresó. Yo lo dije para que Rodrix no subiera. Teníamos dos clientes. Dale, pensé que teníamos algo especial. Lo siento, Moreno, pero es que Rodrix vino y me hizo una oferta que no podía. Man, y es que fue tan limpio porque no reportaron ni un solo cuerpo. Sí, yo sé, yo también lo he hecho con vos, eso. Sí, yo sé. Es hermoso, pero eso. El otro día que a mí no me
sabía nada y Géminis andaba matando como loca. Porque la andaba. Creo que vos te lucís más cuando te la dejas más cerca, Alejo. ¿Por qué? No, vos el recuento, conté eso primero, después yo te cuento. Ayer me encontré con... Ahí está. Le voy a caer a mandar las electricidad. Estamos porque no tenemos. Porque ya verifica que si te tuvieras tener escáner de hecho. Ah, bueno, cuando yo me quité para que vos te subieras después y no te volviste a subir. Dije, a lo mejor no se hacen una doble, pero también todavía tengo el escáner. Pero yo voy a dar una porque tú tienes algo. Yo tampoco voy a dar una porque tú tienes algo. ¿Qué haces yo? ¿Qué? ¿Y los demás? Mira, en este escenario, el laboratorio estaban cuatro, que eran Zeus, Cindy, Samu y yo me fui para el lado de... ¿No? Yo estoy seguro que como éramos cuatro hubieran hecho la doble. Y no exacto, hay, por lo menos pero no dice la doble, incluso yo perseguí a Zeus porque pensaba que lo iban a matar. Y yo como vi que se fue para el otro lado, que es para el lado del escáner, yo bajé para... Okay. De los que estábamos ahí, ¿quién es el que faltaba? Morenazo y Rodríguez. Moreno y Rodríguez. Estaba ahí, te dije... ¿En qué parte? Yo estaba en la oficina, pero aquí entrando con ustedes, ahí estaba. Y me sí. Pareció a... Cierto. A Lucita. Morena estaba ahí. Sí, que me inició. Pero Moreno acababa de llegar, no estaba desde el inicio. Por los demás llevamos ratos ahí. Bueno, entonces vámonos por lo más seguro. Pensalo, ¿quién estaba más lejos? ¿Quién nunca llegó? No sé, digo yo, intentemos, calcita. Ganamos. Sí. Vamos a ver. Ay, Lucita era la otra. Hey. Auto like hizo Lucita. Lo que pasó. Lucita hizo la misma que hizo Samu. O sea, y Lucita aplicó la Samu que por reportar descubren al compañero. No. Que yo maté dos veces enfrente de Roderick y Roderick no reportó y Roderick mató enfrente mío dos veces y yo tampoco reporté, así se hace. No, y sabes que la vez pasada solo maté a Lucita. La vez pasada solo maté a Lucita porque me quedé viendo ahí en oxígeno a ver si alguien llegaba, se asomaba ahí por oxígeno donde estaba Cindy Lou para parirlo. Voy, Moreno, pues ya no puta Moreno, no me vas a contestar WhatsApp, ya voy. Sí, ese dos, aquí tenemos. Lo tengo en el iPad, pero un iPad mini 2015 y esa mi
No, o sea, ¿qué es lo peor? ¿Por qué? Porque estaba cerca de todo el mundo, o sea, por él, por siempre por tu cuerpo mío y siempre de todo por razón. Lo que pasa es que si no me portaba y era la luz, no. Ustedes ven Sex Education. No, ya perdimos. Estufas. Es color como naranja. Ya, ¿quién es? ¿Quién es? Es Gemini. Por la inactividad. ¿Qué? Géminis. Hola. Si crees que estás hablando, quiero que sepas que nadie te escucha.
está escribiendo. Yo creo que podemos poner. A ver, hola, ¿se me oye? Yo vi a un naranja partir a Rodríguez. Naranja. O sea, tiene más color. Géminis. El color más parecido es Géminis. O sea, yo encendí la luz, cuando encendí la luz, vi que lo partió. Eso me da más señal. Esa fue su defensa. ¿Sí, o... No, por Géminis. Porque okay, me pongo. Sí, porque era Géminis. Te voy a hacer pan que Géminis te mató. Un abrazo. Porque la forma en la que mataron dejaron de mi vida. ¿De golazo para otro? Para otro. Para otro. Para otro. Es que querían que Jimmy matara que reportó de forma definitiva. Es un mal lugar para matar. Ok. Del más allá dijo que no era Géminis. Ay, Dios, no se me oye. Hola, 1, 2, 3. 1, 1. Pero me sale verdecito. Sí, ajá. ¿Qué? ¿Me oyen? Habla, sí. Que Moreno había dicho que no me escuchaban. Color así, oh, más, más o menos. O fue Lucita o fue Moreno, que fue más o menos el color que vi. Porque era el que estaba proponiendo que te votaron, porque no es que... Eso es cierto, es cierto, porque ahí vamos, votémoslo, así que... Bueno. Si no sos Moreno, ya. No, si no soy yo, es Moreno o es Alejo. No, yo no soy Moreno. No, no sería... No, Rojo. Estoy 100% seguro que Rojo no era. Además, yo no hubiera dejado, yo no hubiera dejado que Luis llegara a apretar el botón ahorita, sabiendo bueno, que era un maldito. Ay, Moreno. No soy, va, pero si quieres matar a los locos, hágalo. Desde un bus es empezar a matar a los locos. Yo no soy, dice. Arreglen la luz. Voy a conectar mi WhatsApp. Pero eso no. Bueno, y pierden esta, es porque la ganaron. No la pedimos, le exigimos. Mira, si votamos por Bueno y la cagamos, todavía tenemos una slight posibilidad. Gracias. Yo digo que la tomemos. Pues espera de tiempo, porque yo no voy a votar. Ay, Moreno, no das mucho la espera, si no saliste loco. Voy a buscar chistes cortos en internet mientras esperamos. Rancio, voy a poner chistes de mundo. Te quiero quitar los chistes, Ale. Los chistes de historia. Ok, vamos a hacer reír. Niño, sal del coche y mira si funciona la intermitente. Y el niño contesta. Espera. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Vamos a votar por quién. Había un pollito, levantó una pata. Moreno. No, lo pilló. ¿Qué? De nada. ¿Qué? ¿De qué cuenta el chiste mor negro? Uy. No. No, es Javi. De puta. Ah, no, no soy yo, loco. Ya sabemos quién es el clonde. No es problema porque Luis no puede. No. Anda, Luis. Me cerró la puerta.
Apúrense, y no voy a morir, Mara. Voy llegando. Darío, contestarme ya. ¡Ya! ¡Hacelo! ¡Hacelo! Chat del juego, chat de... ¿El juego? ¿Vas a decir algo o no vas a decir nada? No me mandas en nada. ¿Verdad? Y porque vos apretaste el botón la vez pasada, no creo genuinamente que sea pues. No hubieras apretado el botón, no te hubiera comido. O tal vez sí, porque sabías que íbamos a votar a Moreno. Espérate. No, loco, no. Cállate. Me voy a quedar triste. ¿Y qué hacemos? Ay, no. Yo creo que la caen, fíjate. No sé, no hay más. Yo. Es como la ruleta rusa. Cindy, ¿por qué no son? Yo solo estoy 100% seguro que no es Luis. Es lo único que yo. Cindy, ¿por qué no son vos? Estamos entonces, chicos, yo no soy. No, que esquipiemos. Es que mira, Luis. No, vas a desperdiciar el botón, Luis. No pensaría que era Cindy porque ella reportó la vez pasada, pero pensándolo ya bien, bien, capaz ella reportó porque sabía que iba a matar a Moreno y le convenía. Pero Samu no habla, le dije que se iba a decir algo y no dice nada, y eso me preocupa también. Ya te dije, regresa la luz y va a pasar. No es cierto. Mira, estaban los dos. Estaban los dos ahí, yo los vi, estaban los dos ahí. Yo ya había arreglado y de repente. No, pero ¿sabes qué? Tiene que ser Samu, ¿sabes por qué? Porque cuando la situación está así, Samu siempre se queda para apretar el botón y esta vez se. Samu siempre, siempre se queda para apretar el botón él y esta vez dijo, nada, me voy a arriesgar, no es posible. ¿Ves, Samu? Eso es lo que pasa cuando todos sabemos que jugar de una manera guafiesta. Samu, no, lo siento, es que me dejaste frío para matar a Rodríguez. Entonces, ¿quién mató a Rodríguez? Kevin, ¿verdad que sí mataste a Rodríguez? No, yo no hice nada, o sea. Sí, si no pensamos, o sea. No sé, nomás que no sé por qué Kevin no mató a Luis, o sea, estábamos ahí los dos. Yo no lo vi, o sea, dije cuando cuando el cuerpo de Rodríguez cayó, vi que recién entraba Luis. Cuando apreté para matar, ya él no había ganado porque había puesto reposo. Me da permiso matar así. No, pero estabas arreglando la luz porque no entiendo, o sea. Por acá, ahí, por acá. Es que no puede distinguir bien los colores. ¿Cómo vas con qué color combinar con negro? Sí, la verdad es que eso fue bien. Bien, sí, es que pero yo vi como naranja. Como comenzó desde que lo que Gemini era naranja. Sí, qué pedo ahí. ¿Cómo vas que ese color es salmón? No, es que yo, o sea, la luz estaba apagada, yo no vi, arreglé la luz y lo vi como naranja, entonces yo dije naranja. Pasado un banco. O sea, todo se dijo desde que dijo nada. Y después. En efecto. Si te no hablas, me gustó. Loco, la vida sigue. ¿Querés matarme? Sí, me. No, me llamaste, man. A meter a la Benila, pero como cuando brincas ves quién es, yo iba a llegar a ver quién era y en eso reportó Samu. ¿Quién era Samu? El azul, este Darklas. Okay. El azul era el que salía corriendo. Me sacó de nuevo. Es que si Samu me decía que no sabía quién era, tenía que ser porque no me dejó llegar a ver, pero si sí, ya ganaron, ya ganaron. Sí, me sacó. Señor, mira lo que te acabo de mandar ahorita, WhatsApp. Lo más lindo es que Luis ve que llegamos todos y aún así no me vieron y logró huir. No, ya había visto que Samu me vio. Tú sí negas. Emily. Yo me tuve que poner otro post. No es cierto, no.
No, y no dice que yo solo jugó como 26 minutos. Pero dice que ya no va a poder ir a la vuelta aquí a Honduras. ¿A quién esperamos? No, tengo idea, estamos todos. Es mi Dulcinea. ¿De dónde sacaste este nombre? Yo lo he escuchado en algo. Dulcinea el Toboso. Es que mira, Joey. Mira, Joey. Mira, Joey, porque vi que había un bulto ahí en el laberinto. Se apagó la luz y todos se fueron. Por eso vi. Yo me sorprendo de que Zeus haya visto a Samu y no me llamé en cohete cuando Samu estaba afuera y cuando se cerraron las puertas. No, yo no he dicho que no te vi. Yo lo que digo y señalo es que Samu hizo movimientos raros, no que no te vi. Nunca dije que no te vi. Sí te vi que ahí estabas. Pero Samu se paró antes de entrar y después entró a cohete y salió de un solo y se volvió a quedar parado. Eso sí. O sea, no se quedó haciendo en cohete, ¿no? O sea, se quedó parado antes de entrar. Y padre, ¿tú dónde estabas? El cuerpo está en la puerta de electricidad. ¿Y los otros dos dónde estaban? Yo estaba en armería destruyendo un asteroide. ¿Y el otro? No sé quién es el otro. ¿Quién es el otro? No, yo estaba haciendo el laberinto. No me cuenten a mí. Y Moreno... nosotros dos. Yo les digo, yo creo que Samu es otro, pero Samu no hizo esta kill, pero sí creo que él es el otro. ¡Qué puta! No sé, yo no voté. Ahorita le iba a dar skip, mami. Yo skipié. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Yo skipié. Pero yo les dije, Samu no hizo esta kill. Yo no voté por Samu. Yo skipié. Voté por el que yo les dije que se fue a la isla. Porque fue el único que vi que fue a la izquierda. Es que... Dale, si no vamos a... Por eso, pues por eso que tú dices solo. Y ahí... Un poquito interno ya. Ay, que... Estaba generalizando. Niña, dale, tía. Ay, puta. Me acabo de encontrar un man corriendo de espalda, porque puta está pasando. Alejo, vamos a hacer el examen de la próstata. ¿Está
dale, hacerlo, estoy listo, dale. Para la una, las dos, las tres. Psh. Vaya, dejen de besarse, ¿eh? Perdón. Eso se lo pongo. Uy, espérate. ¿Quién era el otro que estaba activo? Había alguien más, no me acuerdo quién era. Era Géminis, ¿no? Sí, era Géminis. Creo que sí, era Géminis, era Géminis, la otra que estaba. Sí, pero yo ya me había ido. Yo ya estoy disparado ahí. De verdad, yo ahorita estoy yendo mal para electricidad. Yo estoy ahorita... Miren, les voy a contar. Hay una persona en oxígeno, estoy yo en administración y hay tres en laboratorio. Y el muerto en el ECHE. Creo que fue en el ECHE. En la electricidad no hay ningún muerto, porque yo ahorita he entrado y no hay ningún muerto. Bueno, había una cabecita en L, una en oxígeno, una en ADMI y las otras tres en laboratorio. ¿Cuánto? ¿Pero dónde mataron a...? Y entonces mientras Moreno me iba a dar el escáner y vimos a ver y el Luis muerto. La última vez antes de que se apagara la luz, Luis seguía ahí y que mi niña estaba en esa zona también con nosotros. Sí, pero no. O sea, mira, se paró por la idea y entró por la ventila, mató y se volvió a ir porque no había luz. Mira, hay que votar a alguien porque están los dos impostores. Bueno, yo me voy por la lógica, la verdad. ¿Por quién va a votar? ¿Quién cree? No sé, por Géminis o Rodrigo. Dulcinea, vos. Mira, a mí solo me están acusando por esa primera, la verdad es no, que... No te estoy acusando. De hecho, ahorita creo más que fue Géminis. Pero sí quiero comentar algo. Cuando fuimos a arreglar la luz, Luis y yo, en la pasada, estaban también Rodríguez y Géminis encerrado adentro, solito. ¿A quién votar? Moreno, voy a votar por la misma persona. Dulcinea, vos. Ah, oh, pues. ¿Qué voy a hacer? Me la juego. Ah. Géminis, ellos todavía dijeron que se iban a quedar escaneando. ¿Cómo me vas a matar ahí en el telescopio? Yo pensé que habían bajado, no me escuché escanear. ¿Escuchaste que estaba haciendo el examen de próstata? No. Y antes de que todo eso pasara, ya habíamos visto que vos estabas ahí. Ya me agarrélo. Pues yo me muero. Siento aquí. No le conviene si fuera él. Tiene que irse a matar a la persona que anda sola y después venirnos a buscar a nosotros. Pero no hay que darle chance de que le dé el tiempo para hacer eso, entonces... Póngale, mijo. Grande. Joder. No, ahorita nada más. Ahí estamos a contratiempo, porque si ya mataron a uno más, no, tenés que ir al otro lado. ¿Estás? Está bien. Estábamos a contratiempo, si ya no había de otra. Alejo, que no me quieran decir que desde que Alejo dijo, tiene que ir a matar al otro para que se lo vamos a buscar nosotros. Yo, puta, en los tiempos. Un impostor, ¿sabes lo que un buen impostor hace? Leo, yo, por eso le dije a Moreno, ya no hagas misiones, ahorita ya no importa, ya hago misiones. Y tenemos que apretar el botón a ver si puedo. Ya pide el grupo, Alejo, el grupo. Y la ya estoy. Quiero morir. Ya. Puedo hablar, pero no me van a creer, así que nada. Yo pensé que Rodrigo se iba a decir para hacer la doble, está esperando. El
iba a hacer, solamente no me cargaba el cooldown. Cuando ya tenía cargado, pum, me quedé encerrado y yo que había sido el lugar de un puta. Yo vi que sí. Iba a estar a Luis y a mí, que no, la puerta sí la cagó porque se lo agarró y se cerraba a hacer. Yo vi que iba a matarle. Sí, sí. Sí, lo vi. Matarle, no, sí, sí. Y sí, aquí nos quería matar. Moreno. Mira, dale. ¿Por dónde está? Está en área. En Almedica. La mató. La de corazoncito mató a la tía de corazoncito. Okay. Okay, y... De hecho, yo puedo confirmar que yo me voy a descontaminar y ella, Lucy, está entrando cerca de donde se querían meter. No. 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 Algo malo. Qué lamentable. Lucy se está descontaminando. O sea, era literal, como yo dije. Era en serio cuando le dije que seguía mentira. ¿Ah? En serio, yo dije, ya murieron de tres rosados, seguí todos, y pues sí. Hola, hola. Uy, me sacó. Pero a mí me salió ya ratito eso. Creo que tendré que terminar la transmisión aquí. Buenas noches, nos veremos. Hasta la próxima. Creo que jugaremos el fin de semana.